Presenta el micro del doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo. Doctor Martín Fernández, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, hoy a través del Zoom, así que bueno, te saludamos y te agradecemos porque sabíamos que estuviste en un congreso, estuviste capacitándote, no sé si querés contarnos algo de eso. Estoy en estos momentos en el sanatorio Tamendi, en una capacitación en quirófano, realizando algunas cirugías. Así que bueno, pronto estaremos con todas las novedades por allá por Tandil. Qué muy bueno, bien, qué bueno. Pero siempre lo que hacemos durante la semana es repasar el tema que has tratado en la columna, en el diario, el fin de semana, y tiene que ver con los usos de la toxina botulínica, que por ahí uno los tiene solamente asociados a, bueno, a sacar las arrugas. Pero tienen varios usos, ¿verdad, Martín? Así es, la toxina botulínica es parte del arsenal, ¿sí?, de ataque que tiene una bacteria, que es la que produce el botulismo. Y se empezó a estudiar, a producirse de manera sintética en los laboratorios y a estudiarse para diferentes usos en medicina, digamos, para aprovechar esa desventaja a favor de la humanidad, digamos, transformarlo en una ventaja. Uh-huh. Tal es así que se empezó a utilizar en oftalmología al principio para poder tratar el estrabismo, que es esa desviación ocular que se produce por una alteración de la función de los músculos extrínsecos del ojo. Pero concomitantemente se empezó a descubrir que los pacientes solicitaban nuevas aplicaciones porque disminuían las arrugas perioculares. A partir de ahí se empezó a usar en estética y empezaron a ampliarse los usos de la toxina botulínica para distintos usos de medicina. A ver, ¿para qué usos? Mirá cómo nace, ¿no? En realidad, para oftalmología, algo que no tenía que ver con la estética y después se descubre. ¿Y para qué se utiliza ahora, una vez que se empezó a estudiar esta toxina? Bueno, la primera marca que surgió es el Botox, sí, que todo el mundo lo conoce de esa manera, por eso lo nombramos, sí, pero en sí la droga, digamos, la toxina botulínica y diferentes marcas en Argentina autorizadas. Y el uso clásico que le damos es sobre todo para disminuir lo que son las arrugas de expresión. Quiere decir que podemos disminuir esas arrugas que se nos producen en el entrecejo cuando estamos enojados o frunciendo el ceño, o las de la frente o las patitas de gallo. También la podemos utilizar aplicándolo en esta zona para tratar la sonrisa gingival, ¿sí?, que la persona que sonríe levanta muchísimo el labio superior y se ven las encías, se puede bajar un poco eso también. La subida del labio, sí. Porque hay que decir que mucha gente cuando ve a alguien que tiene la cara con relleno le dice, ay, ¿cuánto Botox que tenés? La toxina botulínica no rellena. No rellena, y es una pregunta muy común que te dice, ¿me puedo poner Botox en los labios? No, en los labios se usa ácido hialurónico, ¿sí? Uh-huh. No se utiliza toxina. La toxina a veces la podemos utilizar para disminuir alguna arruguita muy puntual del código de barra o el mentón en empedrado, que le decimos a veces que es cuando se frunce mucho la zona del mentón cuando la persona gesticula. Pero me gusta los nombres. Código de barra. Sí, claro. Bueno, pero así claro. Se distinguen bien. Pero Martín, vos has comentado aquí que tiene otros usos y, por ejemplo, hablabas de casos de deportistas, ¿no?, que también suelen usar en el caso de mucha transpiración. Sí, se puede utilizar para lo que es la hiperhidrosis, ¿sí?, ya sea axilar, palmar o plantar. Hay personas que realmente sufren un trastorno social por esto, porque no quieren mostrarse en público, les da vergüenza dar la mano, o viven con la remera o la camisa mojada, con todo lo que eso conlleva. Y la verdad que simplemente muchísimos casos de estos pacientes con una aplicación de toxina botulínica pueden dar por tierra con ese problema y seguir con una vida totalmente normal. Y son sumamente agradecidos porque es algo que lo han padecido desde la adolescencia, y de pronto con simplemente un tratamiento de consultorio pueden tener una vida normal y la verdad que están muy, pero muy contentos. Uh-huh. Lo mismo que los pacientes que tienen bruxismo, por ejemplo, que ya
hacen el tratamiento con su odontólogo, utilizan las placas de descanso y demás y siguen bruxando, a esos pacientes también le podemos hacer unas aplicaciones en esta zona de acá, que es la zona del músculo que produce la mayor contracción muscular, y disminuir ese malestar que le produce el bruxismo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con el chirrido de dientes, que se estropeen los dientes. Y demás. Sí, que se parten también. Se parten también, sí. Hay casos de gente que bruxa muy fuerte que parte las muelas o los dientes. Sí, claro que sí. Bien. ¿Para tratamientos capilares se utiliza también, Martín? No, para tratamientos capilares no, no. La verdad que no. A veces sí tiene un efecto beneficioso cuando por ahí se hacen aplicaciones para pacientes que tienen migraña refractaria, así que ya están en tratamiento con su neurólogo de confianza y no encuentran nada que los saque de ese estado de aura, de ese estado molesto que producen las migrañas. A veces la aplicación de toxina botulínica relaja esa zona, se hacen aplicaciones por aquí, y a veces el hecho de tener un relajamiento del cuero cabelludo puede ayudar a mejorar la parte capilar, pero no se usa directamente para tratamiento capilar eso. Bien. Qué increíble la cantidad de usos beneficiosos, además teniendo en cuenta que la aplicación es muy fácil, que se hace en consultorio, que uno puede seguir trabajando. A ver, la verdad que el beneficio es altísimo, bien colocado, sí. Obviamente. Sí, 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 obvio. También se puede utilizar para los casos de blefarospasmo, ¿sí? O ¿de? Que son las personas que, de blefarospasmo, que son personas que por ahí tienen contracciones de los párpados muy fuertes y que parece que tienen un tic nervioso. A veces se hacen aplicaciones de eso y pueden mantener el ojo abierto y ya no tienen tantas intercurrencias, digamos, de actividad muscular. También lo podemos utilizar en el caso de tortícolis o de espasticidad, sí, que son casos de los que hay contracturas musculares muy fuertes en el cuello, en los miembros. Pero lo más importante, que tal es algo que ya habíamos nombrado hace un tiempo atrás cuando habíamos hablado de este tema, es que tiene un cierto efecto antidepresivo. Y en los trabajos que habíamos mencionado en alguna de las apariciones anteriores, en alguna de las columnas anteriores, el efecto antidepresivo estaba dado por la aplicación en la zona facial, ¿sí? En la zona del entrecejo, de la frente, ¿sí? Que se entendía que a partir de que el cerebro no podía interpretar que uno estaba enojado o preocupado, generaba un efecto antidepresivo. Ahora se han hecho otros estudios con 40.000 pacientes aproximadamente en Estados Unidos, en los cuales se ve que no solo los pacientes que tienen aplicaciones faciales, sino también los pacientes que tienen aplicaciones corporales, por ejemplo, para la hiperhidrosis, como mencionábamos recién, o por ejemplo para un caso de espasticidad, también tendrían un efecto antidepresivo de la toxina, ¿sí? O sea que no solo pasa por la actividad muscular facial, sino que también por la aplicación en sí de la toxina. Y hay diferentes teorías, o que la toxina en sí impacta sobre algunos receptores nerviosos, ¿sí? Positivamente, o que al solucionar el problema que aqueja a la persona, por ejemplo, en los casos de espasticidad, como decíamos recién, de tortícolis, de, por ejemplo, del farospasmo, el paciente ya no sufre ese problema, entonces también disminuye su estado de depresión. Qué qué efectos. Pero muy interesante. Y seguro se estará utilizando, ¿no? Hoy por hoy también en otros estudios para ver dónde más se puede implementar. Sí, 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 sí. Cada vez hay más estudios, pero, o sea, con diferentes aplicaciones, como uno dijera, físicas, digamos, puntuales. Pero me parece que este efecto es para destacar este efecto antidepresivo, totalmente, que ya lo veníamos mencionando con el tema de las aplicaciones faciales, pero que ahora se extiende a las aplicaciones corporales también. Para las personas que sufren depresión, sabemos que es algo sumamente fantástico, grave, molesto, y bueno, y cada vez se sufre más por distintas circunstancias. Claro, entonces, yo estoy en Buenos Aires. Es una bola de nieve. La verdad que me vuelve loco las bocinas, los autos, la gente pobre que está en situación de calle, la cantidad de gente que hay. Digamos que la vida de hoy nos va llevando medio hacia eso, ¿no? Hacia un automatismo de levantarnos, trabajar, acostarnos, y a veces no se puede vivir la vida, que es otra cosa. Seguro. En cualquiera de sus usos, ¿la toxina tiene una vida útil?
Sí, generalmente la vida útil para los casos de estética son de 4 a 6 meses, pero después hay otros casos, como decíamos, para la hiperhidrosis o, bueno, algo que habíamos mencionado alguna vez, que era el vaginismo, ¿sí? Que es esa contracción involuntaria que se produce cuando hay algún estímulo de la zona. A veces ese tipo de aplicaciones con una sola ya mejoran durante largo tiempo, a veces Bien. durante años o meses, pero que se extiende más allá de los 4 a 6 meses. Martín, y hablemos rapidito, sintético, de la aplicación. ¿Cómo se hace? La aplicación se realiza en consultorio, es muy sencilla según para el lugar que se deba aplicar. Digamos, para los casos de hiperhidrosis, por ejemplo, generalmente ponemos iodopovidona y ponemos algún polvo blanco, así como puede ser, por ejemplo, maicena. Para poder marcar dónde están las zonas de las glandulitas, y eso se pone negro y nos da una mejor precisión de dónde están las glándulas que tienen mayor actividad para poder disminuir la transpiración. Pero en los Bien. casos de estética o en los casos que usamos en el rostro, simplemente medimos hacemos una miomodulación, digamos, con esto. Entonces medimos la actividad muscular, vemos dónde tiene más actividad muscular cada paciente. Y ahí hacemos la aplicación con una aguja muy finita, una aguja de bebé de 30G y una jeringa súper finita como las que se usan para tuberculina, para insulina de 1 mililitro. Con eso se hace la aplicación. O sea Es muy que no rápida, muy duele. sencilla y es como la picadura de un mosquito, ¿sí? Bien, bien, bien. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo por este contacto. Te dejamos, bueno, seguir allí con tu tarea, siempre profesionalizando, cada cosa que has aprendido. Así que muchas gracias y nos vamos a encontrar seguramente la semana entrante. Gracias, Martín. Bueno, chicas, muchas gracias. Adiós. Chau, chau. Gracias. El doctor Martín Fernández, bueno, hablando de los múltiples usos de la toxina botulínica. Vamos al cierre. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.